Municipio con Porvenir, Arte y Cultura. Se realizó la Feria del Arte con más de 8.000 visitantes, que incluyó ciclos de conferencias, seminarios, exposiciones y la presentación de destacados artistas de diversos géneros musicales. Por segundo año consecutivo, se llevó a cabo el Gran Carnaval Música y Color. Se registraron más de 11.000 visitantes en los museos de la ciudad. Se realizaron 61 eventos especiales, con un total de más de 29.000 asistentes. Se impartieron un total de 15 talleres artísticos, con un total de 1.742 asistentes, en distintas plazas de la ciudad. Se realizaron un total de 11 eventos culturales, con la participación de 1.665 personas. Se realizaron 4 eventos culturales en distintas colonias de la ciudad, con un total de 2.070 asistentes. Feriacero. Todo un éxito. Registró Feriacero 2015, con las festividades propias del 326 aniversario de la Fundación de Monclova. Las expectativas fueron totalmente superadas, con la asistencia de más de 200.000 visitantes. Este año, Monclova contó de nueva cuenta con el apoyo de patrocinadores especiales para el desarrollo de la feria, tales como Altos Hornos de México, el Grupo Industrial Monclova S.A. y el Super Gutiérrez. Congreso itinerante. En el marco de la celebración del 326 aniversario de Monclova, esta ciudad fue honrada con la presencia de los diputados del Congreso local en una sesión itinerante, en la que entregaron un reconocimiento a la ciudad en forma de homenaje por su avante desarrollo, y también reconocieron el desempeño de diversas grandes personalidades de la localidad. Develación del escudo. Hoy Monclova tiene una mayor identidad. Nuestra ciudad cuenta con el escudo oficial en la fachada de la presidencia municipal. Este escudo fue develado el pasado 12 de agosto durante la celebración del 326 aniversario. Se trata de una pieza formada con 20.000 partes pequeñas de azulejo pintadas de colores. Legal tenencia de la tierra. Para que las familias tengan certeza y seguridad jurídica con su patrimonio, se apoyó con la entrega de escrituras. Más de 6.000 personas recibieron asesoría de áreas verdes del Departamento de Legal Tenencia de la Tierra. Turismo. Se trabaja para que más personas visiten nuestra ciudad, conozcan nuestras tradiciones y gastronomía. Por eso se llevó a cabo el Día Internacional del Turismo, donde asistieron varios municipios de la región. Deporte. Para promover un estilo de vida saludable y que nuestros deportistas se sigan preparando y alcancen sus metas, se invirtieron 35 millones en infraestructura deportiva. Se realizó mantenimiento y rehabilitación al Parque Infantil Niños Héroes, la Unidad Deportiva, el Gimnasio Municipal y Gimnasio David Galván. Se imparten diversas disciplinas en beneficio de nuestra comunidad, entre las que destacan karate, zumba, atletismo, natación, básquetbol. Hoy se cuenta con un total de 1.500 jugadores de fútbol que participan en torneos y utilizan las nuevas canchas de pasto sintético. En la Liga de Softball participaron hasta 81 equipos distintos, con un total de 800 jugadores en la liga. Por medio del deporte, nuestros niños y jóvenes aprenden valores como el trabajo en equipo y la convivencia. Ecología. Mediante el programa Reforestando Monclova, se donaron 1.850 árboles, beneficiando a 1.250 personas. En los eventos de promoción de cultura ambiental, se contó con 3.300 participantes. Se promovieron días mundiales de educación ambiental, tales como la Feria del Agua, el Día de la Bicicleta, COMEPA y la Red de Educación Ambiental. Se implementaron campañas de recolección, entre los que destacan Recolectrón, con 8 toneladas, Recopilas, con 3 toneladas, Recopapel, con 3 toneladas, Recopet, con 650 kilos, con un total de más de 35.000 participantes. Para disminuir los niveles de contaminación, se implementó el programa de verificación vehicular, con un total de 3.395 unidades verificadas. Atención a la juventud. En total, se han realizado 29 eventos, en los que se incluyen conferencias, concursos, pláticas, cursos, entrega de becas y diversos festejos, todo con un total de 14.848 beneficiados. Monclova Inteligente.
se diseñó e implementó con los departamentos de servicios primarios, obras públicas y seguridad pública, la app Monclova Inteligente, que permite a los ciudadanos tener el gobierno municipal en sus manos y así reportar fácil y rápidamente problemas en servicios públicos y solicitar apoyo de la policía municipal con tan solo oprimir un botón. La app reporta actualmente 4,800 usuarios activos y un 84% de eficiencia en la resolución de los reportes relacionados con servicios públicos.